Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Se ve el punto, una edición más. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial y de verdad que para mí es un placer tener una artista de este tamaño en este programa. Ella es Sheena G. Bienvenida al programa, Sheena. Gracias, gracias por tenerme aquí. Un gusto. No, gracias a ti por haber aceptado y nos gusta la idea de tenerte aquí porque muchos de nuestros televidentes, tal vez jovencitos o ya grandes, que tienen un sueño de ser artistas o de cantar, tal vez un género diferente al que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, que es norteños y bandas. Para los que no saben o no conocen a Sheena G, ella canta de todo, pero más reggaetón, que es lo que a mí me gusta. Bueno, a mí, ¿verdad? Pero pienso que mucha gente también le ha de gustar, ¿no? Así y es. Canta muy bien, así es que vamos a conocer un poquito de Sheena, quién es, de dónde vino o por qué no la conocíamos antes, ¿verdad? Sheena, platícanos un poquito de ti. Pues yo me llamo Sheena G, me dicen Gigi, un placer de estar aquí con la Sisi, eso me gustó la mucho. Gigi, sí, sí. Eso da. Sí. Soy de El Salvador. Ah, originaria de sí, Salvador. Sí, de Salvador. Yo he vivido aquí en Oregón mucho tiempo. De chiquita viví ahí y nos movimos para los Estados Unidos, pues, de chiquita. Y de principio empecé a cantar allá. Y cuando llegué aquí, dejé de cantar por unos años y regresé más tarde. Es una cosa que es bien importante que todos sepan, que siempre sí, se puede. Claro. No importa la edad, no importa cuando uno lo tiene el corazón o la pasión o lo sientes. Te puedes mover a la música y empezar de cualquier edad, claro, en cualquier momento. Sí, 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 y claro. Pues aquí en Oregón he cantado mucho, he hecho movimiento así urbano. Ah. Me dicen la poderosa. Es la poderosa. ¿Eso? Y yo le estaba diciendo, vas a ser la caballota del noroeste. Mira, para los que no saben, la caballota es esta Ivy Queen, sí, ¿no? Ivy Queen, y es la primera que se atrevió a cantar en este género. Excelente, ella es increíble, sí. Y entonces tú dices que eres de El Salvador. Sí. Fíjate que yo pensaba que eras de otra nacionalidad, como colombiana, como, no sé, de otra nacionalidad, porque no tienes ese acento de salvadoreña. Fíjense que yo creo que eso viene con las amistades, cuando uno está alrededor de muchos caribeños y eso sí, diferentes personas, de veces se te pega el modo que uno habla y pues yo creo que de eso me sale. Pero siempre hablo español con mi mamá y de qué mi edad, familia. ¿De qué edad te viniste para acá? Yo tenía 9 años. Ah, sí. Okay. Y ya dices que desde antes cantabas allá. Yo era la niña. Entonces, chiquita que cantaba en las reuniones de la familia. En el karaoke. Y me daban dinero. Ya sabes, si uno de chiquito, eso te motiva. Sí. Sé que yo era esa niña. Oye, qué padre que no perdiste esa motivación al venirte para acá. Porque mucha gente la pierde. Fíjense que es bien importante, pues, uno tener gente alrededor que te apoya. Sí, sí, claro. Y también yo siempre pienso que, pues, ¿cómo seguiría mi vida si hubiera estado allá en El Salvador cantando en lugar de aquí cantando? Sí. Porque el alrededor que uno está, depende de la música que vas a cantar también, porque si no, oyes una música diferente, y esa es una cosa para mí que yo quisiera, que estuviera más estaciones urbanas aquí, y no las tenemos, no las tenemos. No, no y hay mucha música buenísima que no se oye, y que la juventud no está oyendo, porque yo también crecí así oyendo la música de mi mamá. Ya sabes, me gusta Julio Iglesias. Ah, sí, pues la música los de los papás, sí. Uno crece oyendo eso, pero... Pero Sheena era la rebelde, ¿no? Fue la rebelde, porque se atrevió a cantar este tipo de música. Sí, y es bonito, es bonito. Y ahorita si uno está viendo todos los billboards, los latino billboards... Te emocionas, ¿no? Y dices, yo quiero estar ahí algún día. Tal vez sí, pero es más que hay más música. Sí vas a estar. Ay, gracias. Hay más música que uno tiene que escuchar, pues, para saber más. Sí, claro. Sí. Ay, no, pues es bien interesante, fíjate, y tu familia que te está viendo en este momento, tal vez, ha de estar orgullosa de ti, ¿no? De lo que has logrado hasta este momento. Sí, yo soy bien cerca con mi mamá y papá, y pues gracias a Dios, ellos son increíbles, ya están casados, van a cumplir 50 años casados. ¡Wow! Y de veras por ellos que yo he podido hacer todo lo que yo hago.
se lo doy a mi mamá y mi papá y también ya sabes a Dios. Sí, claro, sí, claro, sí. Que sin ese apoyo no se puede hacer nada, nada, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto fue que sacaste tu primer disco? Fíjense single, que yo empecé con hip hop, porque también canto en inglés, así que, y me gusta rapear, de veras me fascina también, y yo empecé, creo que como hace ocho años que yo empecé y saqué música en inglés, rapeando en inglés, y saqué un mixtape, y de allí empecé con música latina, pero yo hacía más como Spanglish. Y saqué un álbum que se llama The First Class, y era la primera clase, ya sabes, en lo de la música. Yo también hago producción del estudio, pues. Yo estoy bien familiar con tener un proyecto y sacar música y todo lo que es de la licencia, mix, master, todo para el final de eso. Yo también trabajé junta con Mr. Nota, yo te conté de él, que es de Panamá, y los dos éramos un dúo por mucho tiempo, y él me ayudó mucho con mi carrera y con lo que es, pues, meterte de veras a la música, a saber lo que es la música. Claro. Y también con ese álbum, también The First Class, y de ahí he sacado singles. A partir de ahí entonces sí, has trabajado. Sí, you know, y yo me vuelvo a mi hip hop de vez en cuando, saqué otra hace como un año, que una canción hip hop. Y ahorita me metí otra vez al reggaetón y acabo de sacar una canción que se llama Salí a Bailar con un productor de Panamá, y son D-Nice y J.D. Reyes. Wow. Muy buena, por cierto. Ya miré. Muy buena. Ya la escuchamos. Que seguirla, sí. Pero regresando a quién es Sheena, porque ahorita vamos a hablar sobre toda su vida profesional en un momento, pero yo quiero saber, Sheena, para poder tener una carrera como la que tú llevas, ¿tuviste que dejar la escuela o va de la mano estudiar y seguir tus metas, las que tienes en la vida, o lo que te gusta hacer? Sí. ¿Qué pasó con Sheena en esa etapa? Pues yo creo que lo que pasó es, fue el pasión que empezó, que yo tenía las ganas. ¿Cómo lo combinaste? Pues, primero lo que alguien me preguntó, que de vez en cuando otra gente te ve el talento y tú no sabes. Claro, y sí, yo cierto. Tuve un productor que yo trabajé con, que se llamaba Larry Bell, y él me dijo, pues escribes, y yo, sí, yo creo que puedo, y ellos, pues escribe algo, y yo oía pistas y me ponía yo a escribir, y después me metí al estudio y yo iba empezando, pero de las ideas y de las pasiones y de que uno, yo oía cosas que me decía la música, una pista me hablaba, y yo tenía como muchas ganas, se me metía mucha ganas, yo quería más pistas y más pistas, decía, quiero más pistas, quiero escribir más, estaba como que esta, adicta, y empecé así, y uno empieza así como escribiendo, uno empieza con la primera canción, que tenés una pasión y quieres seguir a más, y después vas viendo, ¿Qué es lo que te está motivando? Y hay muchas cosas de la música también, que uno tiene que hacer los shows, y uno tiene que prepararse, mucho de prepararse para lo que viene. Pero no tuviste que dejar la escuela para dedicarte a esto, para hacerlo. No. O sea, iba de la mano la escuela con eso. Es muy importante, ¿no? Es lo que queremos que el público entienda, que para seguir lo que te gusta hacer, no necesitas dejar la escuela, simplemente ponerle pasión y seguir tus sueños, ¿no? Sí, porque siempre hay tiempo. Yo para digo todo. Que sí, y uno puede, como los fines de semana, si quieres, o los sábados, tú te dedicas a, ok, mi música va a ser los lunes y los sábados, pero voy a hacer mis estudios esos otros días, ¿me entiendes? Porque música del principio va a ser como un hobby. Así tiene que ser. Así lo tienes no que tomar. No puedes dejar todo y así decir, lo tienes que tomar. Sí, porque hay muchos artistas que pues empieza su carrera y de vez en cuando le sale el primer año, y hay otros que 8 años, tarda 6 años. Mucho. Uno nunca sabe, y uno nunca sabe cuál canción es la canción. Porque uno puede estar enamorado con una canción y es otra que te sale, que uno no sabe. Sí, cierto. Entonces, ¿tú qué le dirías a la juventud, por ejemplo, a los jóvenes que quieren hacer esto y piensan que para eso tienen que dejar todo la escuela o toda su vida atrás? Pero mejor, vamos a dejarlo ahí. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con la respuesta que nos va a dar Sheena a toda esa juventud que ahorita tiene esas ansias de comenzar algo, un movimiento como el que ella
tiene en este momento. Vamos a ver qué más. Bueno, ya estamos de regreso con Sheena. Vamos a ver qué respuesta nos tiene para nuestro público. Nos quedamos con la pregunta de qué consejo le das a los jovencitos de hoy en día que quieren incursionar en la música, pero no se animan porque piensan que tienen que dejar sus estudios por seguir un sueño. Pues mira, la música no es una cosa que lo vas a hacer 24 horas al día. No es así. Siempre puedes ir al estudio y también hacer música. Pero yo digo que uno tiene que luchar por sus sueños. Uno tiene que, si tú te sentís algo en tu corazón, yo digo que hasta con deportes o lo que sea en la vida, tú ya tienes eso, adentro. Todos tenemos eso que sí, con algo, las ganas. Ajá. Y no puedes ignorar eso, no lo ignoras. Yo digo que debes de luchar si tenés eso, si es baile, si es canto, si es lo que sea, de hacer tus sueños y no como olvidarlos y solo pues me dicen a mí que yo solo tengo que estudiar o que tengo que ir a la escuela y no puedo hacer nada. No, se puede lograr hacer los dos. Uno okay. siempre tiene la capacidad de hacer tanto. Yo hago muchas cosas y me dicen, no estás cansada o haces mucho. Siempre se puede hacer más. Perfecto. Y siempre te puedes organizar para hacer más y hacer todo lo que uno quiere hacer. Tienes que aprender a combinar la escuela con... Sí. Sí. La música bueno, o ya se sea puede, alguno. Sí, claro. Se puede, no puede uno, no tienes que dejar uno y puedes luchar por el otro, los dos juntos. Sí. Sí. Ay, qué bonito mensaje diste, Sheena. Gracias. Gracias. Y ojalá y todos los jóvenes que nos están viendo se animen a seguir, a perseguir sus sueños. Y ya ven que no tienen que dejar nada, simplemente esforzarse y trabajar, saber combinar sí. escuela y hobby y trabajo. Sí. Así es que, pues, muchas gracias por ese consejo tan bueno. Pero vamos a pasar a... al área más importante que Sheena nos va a compartir ahorita, okay. que es su carrera, lo que hace, porque muchos de nosotros no sabíamos o no sabemos que ella rapea. Ella canta y de una manera, señores, que no tienen idea, pero ella nos va Gracias. A platicar un poquito más de todo lo que es su carrera ahora, en este momento, Sheena. Platícanos todo lo que tienes ahorita, todo el material que has sacado, videos, canciones, de todo. Pues si me quieren hallar, tengo un website que se llama sheenagmusic.com. Okay. Me pueden hallar en las redes también para ver lo nuevo. Pero ahorita lo último que saqué es una canción que se llama Salir a Bailar. Yo estoy trabajando con un productor en Panamá que me hizo ese tema. Y es una canción así fuerte que tienen que escucharla, ya claro. sabes. Y pues quiero que las mujeres se sienten con poder. Sí. Sí. ¿Tus canciones son inéditas o también cantas covers? ¿Tienes covers? Fíjense que he cantado con bandas covers y he cantado salsa. Me atreví el año pasado también a cantar una salsa con una orquestra de salsa nueva y me gustó mucho. La pasé súper chévere. Ah, sí, la conocemos esa orquesta. Sí, buenísimo. Okay, sí. Me gustaría cantar más covers. Mucho de lo que tengo es música original que vas a oír en mis páginas. Sí. Pero están muy bonitas. Yo he tenido la oportunidad, tuve la oportunidad de ver alguna de ellas y ella me estaba enseñando algunas de los videos que ella tiene. Y realmente es pegajosa tu música. Gracias, Y la letra, ¿verdad? Está muy, muy bonita. Gracias. Hay que invitar al público para que te vea, te siga en YouTube. YouTube sí. es donde tienes todos tus videos. Sí, tengo YouTube, es Sheena G Music. Okay. Ahí la puedo hallar y es Sheena con SH, porque mucha gente quiere sí. dice que es China. Y digo, no, es China. Sheena. 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 Sí. Así pueden encontrarla en YouTube. En el transcurso de tu carrera ya profesional que sí. tienes, ¿te has encontrado con algún obstáculo, con alguien? ¿Alguien te ha criticado de manera como lo han hecho con los grandes artistas? Ya ves que Fíjense, todos estamos expuestos a las críticas, sí, ¿no? Sí, yo siempre digo que uno tiene que dar gracias a los críticos. Sí. Porque te hacen más, como que te da más ganas. Como que vas a decir eso de mí o no crees en mí, pues le voy a meter hasta más duro. Así soy yo, como que, ok. En vez de querer parar, quieres seguir. Sí, seguir, uno quiere seguir más y como uno tiene que, cuando te critican, uno tiene que decir, ok, pues hay razón en lo que me dicen, tal vez. Si hay razón, pues tengo que meterse uno a su arte. Uno tiene que practicar, estudiar, ver dónde uno, tal vez fallé ahí, o tal vez yo pudiera
bailar mejor o lo que sea que te están diciendo que no estás cantando bien o que el show te fue bien, nunca va a ser perfecto. Y es algo más bonito cuando es de corazón y que no es perfecto, porque nadie somos perfectos. Claro. Pero yo digo a eso que yo lucho más fuerte cuando dicen algo. Y muchas veces cuando están hablando de ti, muchas veces no lo oyes, ¿me entiendes? Sí, pero sí. De vez en cuando, cuando vienen las cosas así de regreso, uno solo dice, pues voy a meterle más fuerte. Gracias por la crítica. Ahora sí, vengo gracias. Más fuerte, ¿no? Ahora vengo, ¿eh? La próxima, te y vas a enamorar de sí. mí, ya vas a ver. Y sí se enamoran de ella, ¿eh? Nada más en cuanto la conozcan van a ver lo que les digo. Ay, gracias. Es una lindísima persona. Bueno, te pregunté eso porque muchos de los grandes artistas los critican demasiado y porque mencionaste algo muy importante que es no hay edad para lograr los sueños. No hay edad. Sí. Y muchas veces juzgamos muy fácil, ¿no? A los demás y más a un artista que la sí. vemos y hay esa señora ya que se queda en su casa, ¿qué está haciendo ahí, no? Sí. Ya no va a cantar a esa edad. Sí. O sea, ¿te han dicho algo así más o menos? Fíjense que una cosa de ese tópico, a mí no, porque yo no tengo, no sé, cuando la gente me conoce a mí, yo no tengo eso que me quiere decir algo así. No me dicen la poderosa por nada. Ay, a mí no me dicen eso porque yo no atraigo eso o sí, no doy eso. Sí. Pero una cosa importante que quiero decir es, sí. para las mamás, esto yo creo mucho en esto, que uno como mamá piensa que ya tengo hijos. Hasta mujeres que tienen mucho talento, tienen 3 o 4 hijos, que no puedo hacer una carrera porque ya tengo hijos. ¿Y cómo me voy a meter eso si tengo? Mira, para eso hay gente que ayude tu familia a ver los niños, porque un show se puede hacer un fin de semana y uh-huh. que vea el papá y te vas. Sí. Porque yo siento que ahorita hasta en la casa hay alguien allí que tiene talento, que es mamá. Métate a la música, no deja que tus sueños se pierden, porque se puede hacer. Claro. Se puede hacer, y no importa la edad, no importa nada, solo que uno no puede decir, pues voy a cantar y no hace nada. Uno tiene que trabajar. Claro. Obvio que tienes sí. que trabajar fuerte para lo que uno quiere, uh-huh. pero se puede, las mamás se pueden, la edad se puede, chiquititos, demás, de todo se puede. Ay, qué padre, sí. ¿no? Qué bonito hablas, China. A mí me quedaste y tú puedes también. Yo también voy a cantar. Yo también voy a rapear. La Gigi. Tú también. Y también Ana, no la vamos a llevar también. Todos vamos a cantar. Qué bonito. Yo como cantante soy mejor maquillista. Ella se queda como maquillista, dice. No, ella como cantante no. No de bailarina. ¿Vas a bailar? No. Ella de bailarina nos la llevamos. Bueno. Ay, no. Oye, pues qué momento tan agradable estamos pasando aquí con sí. China, Gigi. Además, me encanta su nombre. Yo tengo una sobrina que se llama China. Oh, me encanta. Y nunca había, no había vuelto a escuchar ese nombre. Pero gracias por estar con nosotros. Ay, de verdad placer. Que es una sí. es un eres un orgullo para nosotros los oregonianos. Tener un artista, una persona tan fina, tan agradable y tan buena cantante como gracias, tú aquí gracias, con nosotros. De veras. Pero, bueno, y ya de regreso, China, ¿cuáles son tus pensamientos finales, ya para terminar nuestro programa, hacia la comunidad? Ok, mis pensamientos finales son que hay mucha gente que como escriben poemas o escriben historias, pero esas personas son compositores y no saben qué son. Y para la música, a mí me gusta escribir lo mío de vez en cuando, y de vez en cuando, si alguien más escribe algo más bonito y que de veras lo siento y me gusta también cantar lo que ellos escriben. Así que yo digo que si hay gente, si tú eres una de esas personas que te gusta hacer poemas o escribir, debes de escribir música o intentarlo. Es una idea que yo quiero, porque yo creo que hay mucha gente que tiene talento, ajá, que no saben que pueden tener ese hit adentro de su, de ahí. Dentro de todo lo, su escritura. Sí, ajá, y no lo saben. Y si tú pues no quieres hacer artista, pero tenés algo que quieres decir o algo bonito, pues debes te lo hacerlo. Mande. Sí. Y de vez en cuando, si la gente como tenés días que no tienes buenos días o que cosas no te van en la vida bien, ¿me uh-huh. entiendes? Escribe, porque muchas cosas que yo he hecho en mi carrera sobre los años, algo estaba pasando en mi vida que yo escribí eso,
cosas buenas, cosas sí. que tal vez no estaban y tan todo buenas. Y lo hiciste canción. Sí, ay, y padre. Te dan ideas, sí. y uno se quita eso del corazón y te sientes mejor. Sí, aparte de sí, todo, es como terapia. Te sientes mejor. Sí. Aparte de todo, es como terapia. Sí. Bueno, amigos, pues nosotros desafortunadamente nos tenemos que ir, pero fue un placer tener a una gran artista como Sheena con nosotros. Gracias por haber estado con gracias nosotros, Sheena. Gracias por tenerme, gracias. Y nos vamos con este video. Espero que lo disfruten. Sheena, adelante, presenta el video. ¿Cuál es? El video se llama Baile Duro, de Sheena G, la del Movimiento Poderoso. Espero que les guste. Sheena G, Baile Duro. Sheena G Música. Subscribe. Yeah. Gracias. Bye. Sheena G. Movimiento poderoso. Mi amor, ya no soporto tener esta vida sin tu luz. Quiero tenerte aquí. Ven, por favor, por favor. Sorry, yo no voy a agarrar el jugo de ahí. Ya no. Wow. Es que me coco. Piña, el coco. Coco. Ajá. Sí. Y es que es fat free, no GMO y no sé qué tanto. So good for us. Yeah. I feel healthy. I feel healthy.
De que a los jóvenes, ¿qué? ¿Qué consejo les darías a los jóvenes como tu teléfono ya no tiene carro? Yo, no, pero no, Becky no me diga usted eso. Aquí está, mire, métale la mano, al cabo dinero no traigo. Vaya duda. Ok, sí, perfecto. Ok, sé que ya se me olvidó. Vamos a escribir algo así. No, espérame. Vamos a empezar con los pensamientos finales. Se me olvidó. Ok, lo voy a escribir. Ok, yo dije de oye, mi vida, vuelve. Es que me tienes crazy. Es que me tienes loca, loquita por ti, my baby.